de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y esperamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Continuamos en comunión con la Iglesia Universal, pidiendo al Señor que nos dé la fuerza suficiente para vencer todos esta pandemia. Vamos a pedir ahora de manera especial por todas las autoridades sanitarias y civiles que tienen que atacar desde un punto de vista organizativo esta pandemia, para que lo hagan pensando en el bien común de la gente y no solamente por sus intereses particulares o políticos. También queremos saludar a los esposos Urbina, que son los responsables de la pastoral familiar de nuestra diócesis de San Cristóbal y que hoy están celebrando 49 años de vida matrimonial. Que Dios les siga bendiciendo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado Tu alianza con los hombres
Concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios, desde su templo, nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, la palabra de Dios siempre es rica y muchas veces quisiéramos escudriñarla bastante, meternos dentro para poder sacarle mucho fruto. Y hoy hay muchas ideas que pueden surgir de las dos lecturas junto con la del Salmo que hemos proclamado hace un momento. Pero quisiera fijarme en tres ideas importantes de la palabra de Dios. Una primera de ellas es cuando los discípulos están pescando, no han conseguido nada, se les aparece Jesús y no se dan cuenta de que es Él hasta un momento particular. Cuando le dice: ustedes no tienen algún pescado, no hemos podido conseguir nada. Antes les ha dicho muchachos, es decir, una expresión muy familiar: epa, muchachos, ustedes, se supone que había una relación, no tienen pescado. Y no se habían dado cuenta sino hasta cuando echan la red. Y entonces el discípulo amado dice: es el Señor, es el Señor. ¿Cómo descubren al Señor? Lo descubren un poco como le sucedió también a los discípulos de Emaús, que lo reconocieron en la fracción del pan, y a Él lo reconocen en un gesto que ya había hecho con anterioridad, con la famosa narración de la pesca milagrosa de Lucas en el capítulo 5. Y entonces Pedro reacciona, se viste y va donde el Señor, y cuando pide que le den peces, Él mismo trae la red. Y fíjense que hay un dato simpatiquísimo, muy simpático: 153 peces. Se ve que eso lo contaron bien, pues tenían que contar los peces pues para saber más o menos. Pero no solamente eso, porque uno puede decir: bueno, había más de 100 peces o 150 peces. No, 153. O sea, un dato preciso que les recordará precisamente ese evento en el cual reconocen: es el Señor.
Y eso es lo que hacen los discípulos cuando toda la gente prácticamente del Sanedrín, guiado por los sumos sacerdotes, quieren condenar a Pedro y a Juan por el milagro que habían hecho. Que en el fondo ellos dicen que no son ellos los que han hecho el milagro, sino que es Jesús. Y entonces le recriminan: ustedes, ¿por qué hablan así? Y hay dos ideas muy importantes también en este relato. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ya había pasado Pentecostés. Ya había pasado incluso la primera noche de la Pascua, cuando el Señor les dio su Espíritu. Y se estaba cumpliendo aquello que nos dice también el Evangelio de San Juan: tú no te vas a revestir con tu vestido, sino que otro te vestirá y te llevará. Y ciertamente que hablaba de su futuro y de su martirio, pero también está diciéndose allí: mira, ya no son tus palabras las que van a contar, sino aquellas que digas por la fuerza del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, como el caso de los profetas y del mandato del Deuteronomio capítulo 18: yo pondré mis palabras en tu boca. Es el Espíritu Santo el que mueve, y es el Espíritu Santo entonces el que le da valentía, fuerza, entusiasmo, no solamente a Pedro, sino a todos los predicadores del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y entonces, utilizando una expresión del Antiguo Testamento, de los Salmos, dice Pedro, lleno de valentía por la fuerza del Espíritu Santo: ustedes son como aquellos que han desechado la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Se lo está echando en cara a aquellos que tenían la responsabilidad de construir que el verdadero templo, no el templo de piedra, ciertamente que es necesario e importante, sino el nuevo templo, el que había dicho Jesús: destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré, que es el templo de su vida, de su cuerpo, y es el templo también de la iglesia. Y Cristo entonces se convierte con su resurrección en la piedra angular, que muchos no la quieren tener en cuenta, que muchos la han desechado. Y sobre esas piedras, después San Pedro hablará en su carta, en una de sus cartas universales católicas, que están engarzadas las columnas y las piedras vivas que somos todos nosotros por el bautismo. Muchas ideas, pero tres concretamente nos pueden servir en esta mañana. La primera es que hay que reconocer al Señor. Pero hay que reconocer al Señor por sus obras, por sus palabras, no por tantas cosas que a lo mejor se inventan por allí. Hemos hablado de algunas de ellas en estos días. Hay mucha gente que a través de los medios de las redes sociales, los medios de comunicación y el hablar, transmitiéndose las ideas, pues dicen cosas que no son de Jesús y que no son de la iglesia. Y en estos días una de las cosas que hay que tener en cuenta es evitar ese lenguaje apocalíptico. Estamos ya en el fin del mundo. Esta pandemia significa que Dios está castigando. No, mira, hablemos más bien del lenguaje de Jesús. Ustedes no tienen nada que comer, muchachos. No, entonces lancen la red. Y este es un tiempo para lanzar la red, para conseguir los peces que necesitamos. No solamente los peces porque somos pescadores de hombres, sino los peces que necesitamos. ¿Qué vamos a conseguir si reconocemos al Señor y lanzamos la red? Es decir, si actuamos en el nombre del Señor, como ha venido indicándonos la palabra de Dios todos estos días, y hoy también lo dice en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Si nosotros actuamos en el nombre del Señor, los peces que vamos a conseguir, ¿cuáles van a ser? De una fe más limpia, más pura, de una decisión, de una comunión con la iglesia, de una solidaridad con los que más sufren, de una rectitud de conciencia, de temor de Dios,
y de dejar a un lado todo aquello que nos aleja de Dios. Y entonces, fruto de ese pescado, de esos pescados que estamos recogiendo, si de verdad lanzamos las redes, es decir, si nos arriesgamos a ver qué es lo que nos está enseñando toda esta situación que vivimos, vamos entonces a tener las otras dos cosas, amén de aquellas demás que dice la palabra de Dios hoy. Vamos entonces a buscar cuál es el centro de nuestra vida. ¿Y cuál es el centro de nuestra vida? Jesús. Un buen médico, un buen político, un buen sacerdote, un buen padre de familia, un buen trabajador, un buen estudiante, es decir, un buen ciudadano que se considere cristiano, tiene que cimentarse en la roca fundamental que es Cristo. Y si no, se le aplica aquello del Salmo, ¿no? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Hay mucha gente que desecha esa piedra. Políticos, sacerdotes, ciudadanos, padres de familia. Hay gente que prefiere irse con la mediocridad o la corrupción o el egoísmo o ideologías que no tienen nada que ver con la libertad y con la vida nueva. Hay mucha gente que prefiere ese camino, el camino más fácil, que es el amplio que lleva a la perdición. Y nos puede suceder a todos, desde el Papa hasta el más sencillo de los creyentes. Pero la lógica nos dice que debemos entonces fundamentarnos en la roca que es Cristo. Pero para eso hay que tener conciencia de algo de lo cual nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Pero no con caricatura del Espíritu Santo como la suelen poner por allí, que si fluye, que si brota, que si cae, que si no sé cuánto. No, eso no es católico y eso ni siquiera es bíblico. El Espíritu Santo no fluye, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos da la valentía, la parresía, como se suele decir en el lenguaje bíblico. ¿Y por qué cómo nos da esa valentía? Con sus siete dones. Entonces fíjense el mensaje bonito y comprometedor que nos dice hoy la iglesia a través de la palabra de Dios que también se hace presente en la Eucaristía. Estamos llenos del Espíritu Santo por el bautismo y por la confirmación. No tenemos que estar buscando caricaturas del Espíritu Santo por otro lado. Que si baja, que si fluye, que si salta, que si no sé cuánto. Cuidado, porque eso no es católico. Lo que es católico es lo que dice la palabra de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo. Y porque estamos llenos del Espíritu Santo, no desechamos, no dejamos a un lado la piedra angular, sino que actuamos como lo hemos venido diciendo, y hoy lo dice también la primera lectura, en el nombre del Señor. Y solamente así podremos reconocer la presencia del Señor donde está. ¿Y dónde está el Señor? En nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros enfermos, en nuestros médicos, en todas aquellas personas que hacen el bien. Ahí está el Señor. Y entonces tener la valentía de decir como Juan y repetirlo como Pedro: es el Señor. Él es la roca angular, esa roca angular que nos convoca y sobre la cual nosotros construimos la iglesia y que alimentamos con su palabra, con su Eucaristía, para que entonces podamos tener valentía, decisión, entusiasmo, de tal manera que se dé lo que el próximo domingo nos va a decir la primera lectura, que gracias al entusiasmo, gracias a la valentía, gracias a la decisión de los primeros cristianos, iba aumentando el número de los que se salvaban. En Venezuela, los católicos tenemos que ponernos las pilas y salir. Es verdad que en estos días no podemos salir porque estamos resguardados, pero sí podemos salir de muchas maneras, a través de los chats, a través de las redes sociales, hablándole a los hijos, compartiendo los cónyuges entre sí, compartiendo entre todos los que forman parte de cada familia. No lo dejemos de hacer, porque si no, no estaremos construyendo la verdadera iglesia. Estaremos desechando, como aquellos constructores, la piedra angular.
hagámoslo porque estamos llenos del Espíritu Santo y actuando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Presentamos nuestra petición al Señor por la Iglesia, por el Papa, por todos los obispos y sacerdotes del mundo, los diáconos, para que, guiando la Iglesia por los caminos de la salvación, ayuden a todos a cimentarse en la piedra y roca angular de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la misericordia de Dios se manifieste a través del trabajo de tantos médicos, enfermeros, paramédicos, voluntarios, bomberos, policías, gente de protección civil, autoridades sanitarias y civiles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que descubramos que Jesucristo es el Señor en el rostro de todos y cada uno de nuestros hermanos, en especial los que sufren, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nunca dudemos de actuar con la fuerza del Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones gracias al bautismo y la confirmación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos, que el Señor les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Líbranos, Señor, y danos tu victoria, para que podamos bendecirte y alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que desde el amor a las cosas de la tierra, pasemos al amor de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo
tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido, ha resucitado en la carne, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús, que nos convirtió en hijos del Padre, podemos decir: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo el resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Los que nos siguen por la radio, la televisión, los medios alternos, podemos hacer ahora la comunión espiritual. Podemos decir: Señor Jesús, yo creo firmemente que eres la roca angular de la iglesia, de la humanidad, de mi vida. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás presente en tu palabra, que es pan de vida eterna, y que hemos compartido juntos como hermanos en esta Eucaristía. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás de manera real presente en la Eucaristía. Ella nos ayuda a vivir en comunión contigo y con los demás hermanos. No podemos hoy, yo no puedo, ni muchos de nosotros podemos participar activamente y recibirte de manera sacramental. Pero ven a mí espiritualmente. Fortalece con tu presencia la fuerza del Espíritu que hemos recibido en el Pentecostés de nuestro bautismo y confirmación. Y que no tengamos miedo de anunciar que tú eres el Redentor, la roca inconmovible y central, la roca angular de nuestra vida, de la humanidad y de la iglesia. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy a las 3 de la tarde por Radio Natividad y también por las redes sociales vamos a orar con la coronilla de la misericordia rezada sus diversos misterios desde algunas parroquias de la diócesis. Y así pues nos unimos todos en esa alabanza al Dios de la misericordia. Mañana tendremos el Via Lucis, el camino de la luz. Será en la noche, a las 8:30 de la noche, será transmitido por los medios de comunicación social y también por las redes sociales, de manera que todos están invitados y cada meditación va a ser hecha desde una parroquia de nuestra diócesis, porque así como hicimos el camino de la luz por, de la cruz por todo el Táchira, pues hacemos el camino de la luz por también el Táchira. Cruz y luz van juntos, así lo decimos en el himno al Santo Cristo de la Grita. El próximo domingo tendremos la Eucaristía con un recuerdo especial a la misericordia de Dios. No olvidemos que estamos celebrando la fuerza de la resurrección y una manifestación hermosa de esa resurrección es la misericordia de Dios. Y a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana, con reposición a las 9 de la noche por Radio Natividad, pero también por las redes sociales, vamos a comenzar el nuevo curso bíblico Por los Caminos de Jesús, que será una introducción al Nuevo Testamento. Ya están circulando por las redes las indicaciones para aquellos que quieran participar de una manera especial, si quieren tener un certificado que será avalado por la Universidad Católica y por supuesto por la Diócesis de San Cristóbal. Todos están cordialmente invitados a participar y no hay ninguna excepción de ningún tipo, de manera que todos podemos participar en este curso para conocer un poco más los caminos de Jesús. Hacemos ahora la oración, la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, y nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. En el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo.
Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús, te decimos: quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y también saludamos a María, la Madre del Resucitado. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. A seguir manifestando que Jesucristo es el Señor, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.